Bajo Cero. No la veo. El cambio de turno va con retraso. Dale un par de minutos más. Chicos, ¿estáis seguros? Sí, la gente lo hace constantemente. Además, esa chica adora a Lynch. Le adora. Soy adorable. Está bien, ya me encargo. ¿No será esa de ahí? Mierda. Recordamos a todos los esquiadores que hay ofertas de tickets para toda la temporada. Parker, ¿por qué no te acercas ahí en plan encantadora y le sonríes? ¿Qué? Y... ¿Yo? ¿Sí? No. No, no, esto es cosa vuestra. Solo tienes que bajar ahí y decir algo así como... yo y mis amigos... Amigas. Di amigas. Mis amigas y yo nos hemos olvidado de nuestras tarjetas de crédito, así que no podemos comprar los tickets para subir. ¿Puedes ayudarnos? Vamos, es patético. Devuélveme mi dinero. Dan, no va a funcionar. Vale, muy bien, coge esto. Empieza con 50 pavos, que es lo que la otra chica suele aceptar. Y sube un poco si es necesario, pero... Dan, te prometo, no sé... Mírame, mírame. Todo irá bien. Lo harás genial. Parker, será pan comido. Sí, claro, y... ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que te diga... ¿No? Pero no va a decirlo porque nunca nadie ha dicho que no, así que... Dan, hazlo tú. Yo me siento estúpida. Relájate, ¿vale? Te lo prometo, lo harás genial. ¿Por qué yo? Porque eres una chica. Una chica preciosa. Eres una chica preciosa. Que tiene una preciosa sonrisa. Espera. Mejor así. Venga, a por ellos. Vamos, tú puedes. Vale. Vamos. Atención a todos los esquiadores. Les recordamos que la estación solo abrirá durante los fines de semana. Hola. ¿Me das un cigarrillo? Me llamo Parker. Jason. Oh, genial. Mi hermano también se llama Jason. Es increíble. Sí. Oye, no quiero hacerte perder el tiempo ni nada, porque pareces un tipo muy ocupado y todo eso. Sé que te va a sonar absurdo, pero es que mis amigas y yo hemos venido desde Salem State y verás, les dije a todas que podría pagarles el telesilla con la tarjeta de mi madre, pero me la he dejado olvidada en la estación de servicio. Entiendo, sí. No, bueno, claro que tengo dinero. Pero no el suficiente para las tres. ¿Cuánto? ¿50? Podría perder mi trabajo. No, no va a hacerlo. Sí, lo hará. Por favor, cállate. ¿De verdad crees que está trabajando aquí por el salario? ¿Cómo es? ¿Minimalis? Mínimo. ¿El salario mínimo o lo hará por el salario mínimo y un poquito más? Yo tengo claro lo que haría. ¿Justo hoy tenía que venir a esquiar? Dijiste que no te importaba. Y no me importa, no me importa en absoluto. Solo digo que no nos hemos emborrachado desde el semestre pasado y el lunes no apareciste y era nuestra noche de fútbol y los chicos... La semana pasada estuve viendo el fútbol en tu casa. Dan, 10 minutos. Los partidos duran unos cuantos 10 minutos, ¿lo sabías? Ahora tengo novia. No sé qué quieres que haga al respecto, lo siento. No pasa nada.
Solo digo que Mount Holystone era algo nuestro y ella ni sabe esquiar. Está mejorando. ¿Ah, sí? Sí. Vale, me siento como un capullo. Si tenías algún problema, podrías habérmelo dicho y... No hay ningún problema. Olvídate de lo que he dicho, tío. Lo siento. Lo has hecho genial. Estoy muy orgulloso. Lo he hecho genial, ¿verdad? Solo bien. Bueno, ¿y mi cambio? No hay cambio. ¿Te has dado los $100? Bueno, sí, no iba a hacerlo por 50. Vale, bien. ¿Y qué le ha pasado a los números entre el 50 y el 100? Como el 51 o el 75. Dan, me diste 2 billetes de 50. No iba a pedirle cambio. Yo se lo habría pedido. Pero, ¿no sigue siendo mucho más barato que haberlos comprado? Yo le habría pedido el cambio. ¿Amigas? Hola. Pensar que estos pringados pagan cientos de dólares para subir aquí. Nosotros no. Gracias a ti, nena. Oh. Ahora me llamas nena. Nunca usas nombres cariñosos. No me va mucho ese rollo. ¿Sabes? Siempre me llama Parker. ¿Es tu nombre? Lo sé. Pero deberías llamarme algo más cariñoso como cielo o cariño. El semestre pasado me tiré a una tía que en la cama me llamaba por mi apellido. Muy raro, se ponía en plan, oh, Lynch, tienes el pelo tan suave, házmelo más fuerte, Lynch. Era como acostarse con Dan. Sí, podría llamarte O'Neill. Además, casi nunca me tocas la cara. Me siento un sujetavelas. Cuidado, Lynch. Yo no salgo contigo, no tienes que amargarme la vida. No, nadie me dijo nada sobre que me amargarías la vida, cariño. Cariño. Dan me ha dicho que estás mejorando con la tabla. Bueno, no estoy muy segura. Aunque la última vez lo hice bastante bien. Sí, sí, estás mejorando. Al principio es inevitable caerse de culo mientras haces snowboard, pero después es fácil, como montar en bici. Dime, ¿cuándo vas a deshacerte de esos malditos esquís? Vamos. ¿Qué? Para mí las tablas de snow son una moda pasajera. En 10 años habrán desaparecido. Sí, eso dijeron del rap. Es cierto. Oh, ¿no oléis el aire puro? Huele un poquito a... cáncer. ¿Sabes? Estoy harta de que los que fumáis María os metáis conmigo por lo del tabaco. Por lo menos la hierba te hace algo. Sí, los cigarros son un asco. El olor se te queda pegado. Hueles a cenicero, al hilo dental de un viejo. ¿Al hilo dental? ¿De cómo coño se te ha ocurrido esa mierda? ¿Alguna vez habéis olido un hilo dental usado? No, no. Ni siquiera he olido los míos. Bueno, nunca. Ni una sola vez. Es asqueroso. ¿Por qué soy tu amigo? No lo sé. Trae, dame una calada. Chicos, ¿a qué hora vamos a volver? Porque... tengo como 2 semanas atrasadas de capítulos por leer. Ha roto la primera norma. Parker, ¿qué? Ha roto la primera norma. ¿Por qué? No puedes hablar de la vida real mientras estemos aquí. Hemos venido a olvidarnos de toda esa mierda y relajarnos. Vale. Ya lo harás cuando vuelvas a casa. Sí, pero... ¿sabéis? Tengo... ¡Vale! ¿Qué capullo no sabe sentarse en una silla? ¿A ti qué te pasa? Ah, oh, genial. Grita más. Parker. Tranquila. ¿Tienes miedo a las alturas? No. ¿No? Entonces no te molestará que haga esto. ¡Para! ¡No seas capullo!
Para. Lo siento. Cariño, es una locura. Que yo sepa, solo una de estas cosas se ha caído de un telesilla. Así que... Vale. Puntos por llamarme cariño. Pero te has inventado esa estadística. Sí, y las estadísticas no se aplican a los fumadores. ¡Vamos! ¡Hemos pagado mucho dinero para esquiar! ¡Vamos! Bueno, yo he sido el que ha pagado. De hecho, pensaba pagarte mi parte, ¿sabes? Vale. ¿Vale? ¿Lo quieres ahora? ¡Sí, señor! ¡Esto está mucho mejor! ¿Estáis listos? ¿Por qué tengo que llevar casco? La seguridad es lo primero. Pero vosotros no lo lleváis. Solo los niños lo llevan. Bueno, porque están aprendiendo. Como tú. No voy a discutir sobre esto. Póntelo y ya está. ¿Sabes, Dan? No quiero... Hasta los profesionales llevan casco y nadie se ríe de ellos. ¿Estáis haciendo esto para reíros de mí? No. Ah, sí, ya. No, los cascos para chicas son... atractivos, ¿verdad? Sí. ¿Necesitas ayuda? ¿Tú crees? Sí, llevas las fijaciones flojas. Sí. Te ayudaré a subir. Arriba. Ya está, te las apretaré un poco. Gracias. No es nada. ¡Ah! Oh, ¡mira, Lynch! Sí, mírale. Es un imán para las chicas. ¿Está bien ahora? Sí, mucho mejor. Bien. ¿Qué coño estás haciendo, tío? ¿Qué te pasa? La estoy ayudando. Ryan. Te estaba sobando. No, no es verdad. Y sé cuidar de mí misma. Es que he visto... Vamos, lárgate, ¿vale? Iré en un segundo. Siento mucho lo que ha pasado. A veces es un auténtico capullo. Solo intentaba ayudarte, ¿sabes? Además, no sé si podría competir con alguien como él. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, gracias por tu ayuda. Siento mucho lo de antes. Soy Shannon, por cierto. Joe. ¡Shannon! ¡Vamos! Bueno, ha sido un placer conocerte. Lo mismo digo. Bien, tengo que irme. Buena suerte con eso. Sí. Me han faltado segundos para darle una paliza. Sí, lo sé, Lynch. Tranquilo, era un gilipollas. En serio, ese tío era un imbécil. ¿Por qué no hablamos sobre lo fuertes que sois abajo? Yo soy fuerte. Lo sé, cielo. Ven. Ojalá me lo hubieras dicho. Iremos a Okemo, Killington, hacia el norte. Nos perderemos un poco, ¿sabes? Hagámoslo, en Navidad, tú y yo. Trato hecho. No es como ir al oeste, donde... todo parece un anuncio. Tienes que coger tres telesillas. Te dicen que la nieve estará perfecta, pero seguramente no será así. Sí, bueno, hablando de esquí del bueno. Bajar una colina para principiantes ha molado. Pero me gustaría esquiar de verdad antes de que nos marchemos. Si quieres subir tú solo, no tienes que pasar todo el día con nosotros. No, está bien, solo digo que me gustaría algo más de caña. Ha sido genial ver a Parker caerse de culo todo el día, pero sería estupendo esquiar de verdad. De todas formas, creo que yo ya he tenido suficiente esquí por hoy, así que puedo quedarme aquí si queréis esquiar un poco más. No me refería a eso, no quería decir eso exactamente. Bueno, no sé a qué me refería. Dan, ya te lo dije. No debería haber venido.
Parker no quería que no vinieras, él de verdad. Él fue quien sugirió que vinieras desde el principio. Vale, vale. Lo último que quiero hacer es entrometerme en vuestras cosas de chicos. No me ofenderé. Hay un montón de cosas que puedo hacer aquí. Así que, ¿por qué no me das la llave y miro mis mensajes? ¿La llave? No, no vas a tener... Ven, siéntate, ven. Lo único que vas a tener es un montón de mensajes de tu madre quejándose por esto, quejándose por lo otro. Así que no, no voy a darte la llave. Siento mucho haber estropeado vuestro día de esquí. No, sinceramente, no lo has hecho. Te has perdido la conversación que hemos tenido antes de que llegaras. Estábamos diciendo, ¿qué era? Ah, sí, algo así como, tío, ha sido una pasada. Me alegro de haber tenido la oportunidad de estrechar lazos los tres y vosotros... ¿Qué? Bueno, he visto cómo te caías un par de veces, pero Van... A él le costó como... No sé, 3 meses hasta que fue capaz de ponerse de pie sobre esa cosa sin parecer idiota. Bueno, no te ofendas. Sí, es la verdad. ¡Joe! Luego os veo, chicos. ¡Eh! ¡Eh! Solo quería volver a disculparme. No ha sido para tanto. Tienes suerte de no haberme enfadado. Tu novio solo es 2 veces más grande. Es mi exnovio. Bueno, estábamos intentando seguir siendo amigos y eso, pero... como has podido ver, no está saliendo muy bien. No me digas. Un grupo de amigos estamos esquiando este fin de semana y, bueno, es una larga historia y no quiero entretenerte, pero... ha sido bastante vergonzoso y... quería volver a disculparme. Ah, no hay problema. ¿Vendrás el próximo fin de semana? Sí, probablemente. Mi compañera de piso y yo subimos todos los domingos, así que tal vez nos veamos. La verdad es que me gustaría. Vale. Bueno, imagino que nos veremos. Genial. Adiós. Adiós. Venga. ¿Sabes? ¿Por qué no me das tu número para que pueda localizarte? Sí, sí, claro. Mierda, no esquío con móvil. ¿Tienes un boli? No esquío con bolis, lo siento. Está bien, la verdad es que tengo muy buena memoria. Solo he fumado hierba unas 500 veces, así que... ¿Cómo pueden permitirse cerrar tan pronto? Solo abren 3 días a la semana, tío. ¿Por qué no escribes una carta? ¿Por qué no me devuelven mi dinero? ¿Qué dinero? Tío, solo lo hemos cogido 4 veces. ¿Podría ser más flexible? ¿Qué? Acuérdate, 830. Vale, solo una vez más, por favor. Lo siento. Te darían más dinero, pero te lo he dado todo. ¿Tienes un boli? No se trata de dinero, se acerca un temporal. Estamos intentando despejar la montaña, no puedo hacer nada. Vale. ¿Y si hacemos la bajada más rápida de nuestras vidas? Iremos súper rápido. Te hemos dado 100 pavos. Vamos. Por favor. Daos prisa. Bajaremos muy rápido, como el viento. 7860. Subid. ¿100 pavos? Creía que ese tipo se tiraría más el rollo. Mierda. ¿Los domingos no abrían hasta las 10? ¿Qué ha sido de lo de esquiar de noche? Wachusett tiene esquí nocturno. Deberíamos haber ido allí. Es como Quag Hill, pero no tan cochambroso. ¿Os acordáis de los números? 830. Vaya, Lynch, tienes su número. ¿Y qué le ha parecido a su chico? No sé, los esteroides te encogen la polla. Mierda, mis números. 7860. Parker, ¿te acordarás? 7860. No. Qué rápido oscurece. Sí. Pendergraf quiere verte en su despacho. Algo sobre los horarios de la próxima semana. La semana que viene no trabajo. Eso es lo que tú crees. Vamos, es la despedida de soltero de mi hermano. Me lo pedí hace más de 2 meses. Ve a hablar con el jefe. Está recogiendo sus cosas. Soy el padrino. ¿Listo para cerrar? Quedan 3 por bajar. Espérales. Después puedes cerrar. No pienso esperar a que lleguemos al campus para comer. Me muero de hambre. ¿Por qué no has comido un poco de pizza? Oh, ¿te refieres al cartón de tomate que os habéis zampado? Eso no era pizza. Era como la que ponen en los sitios de patinaje por los cumpleaños, no. Hay un papallinos de camino a casa. A unos 15 minutos bajando. Genial.
Voy a comerme una entera yo solita. Gracias. ¡Wow! ¡Mirad a esos chicos! Esta vez voy a conseguir hacer ese salto. Último intento. Habrá que darlo todo. Sullivan, tío, hazme un favor. Me estoy meando como en mi vida, tío. Cúbreme un momento. Serán dos minutos. Capullo. El viento, Parker. ¿No querrás decir, cariño? Ya han bajado los últimos. Aquí todo listo. Larguémonos a casa. ¡Hace muchísimo frío aquí arriba! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Gracias! ¿Os sabéis algún chiste bueno? ¿Qué le dice una niña de 14 años a su padre cuando pierde la virginidad? Aparta, me estás aplastando el tabaco. Sí. ¿Cuál creéis que sería la peor forma de morir? ¿No es algo morboso? Sí, en serio, es bastante siniestro, Dan. Yo creo que devorado por un tiburón. Esa sería la peor forma. Imaginaos a uno de esos surferos. Le atacan desde abajo y es algo que no ve venir. En plan, el póster de tiburón. La chica del póster estaba buena. ¿De verdad? No lo sé, iba desnuda y eso mola. Pero ver la aleta del tiburón viniendo hacia ti, creo que sería peor que ser devorado. Saber que un animal enorme viene hacia ti y te va a comer vivo, ¿me seguís? Sí. Por cierto, ¿habéis visto el vídeo de el gran tiburón blanco que salta del agua para comerse a una foca? Por eso yo solo me baño en piscinas. La peor forma de morir sería quemarse vivo. Bueno, sí y no. La mayoría se muere por inhalación de humo antes de que el fuego les toque. Es un hecho. Recuerdo que me pasé 3 días seguidos viendo la tele después de lo del 11S. Las imágenes que mostraban a la gente saltando desde el World Trade Center. ¿Os imagináis lo horrible que tendría que ser la situación ahí dentro para saber que saltar era la mejor forma de morir? Dicen que cuando saltas desde esa altura el corazón se te para. Estás muerto cuando llegas al suelo. Vale, Lynch. Entonces, ¿cuál es la peor forma de morir? ¿Qué? Oh, no, no. Tienes respuestas para todo. ¿Cuál es tu mayor temor? Es fácil, el Sarlacc Pit. Perdona, ¿el qué? El Sarlacc Pit del Retorno del Jedi. ¡Hola! Que se pasen 100 años digiriéndote. Tiene que ser la peor muerte del mundo. Dan, ¿por qué no consigo tener novia? ¿Por qué? Cállate. ¿Por qué no se ha vuelto a poner en marcha? Dadle un minutillo. Esto no es nada, tío. El año pasado, Solet y yo estuvimos parados unos 25 minutos. Una súper gorda. Se cayó en la cima y se torció el tobillo. Y yo me puse en plan, vale, bien, apartando a un lado y que la cola siga avanzando. Pero no, pararon todo. Y todos tuvimos que esperar en el telesilla congelándonos el culo. Sinceramente, al final ya no sentía los dedos. ¿Qué? Venga ya. Eso digo yo, esto es un desastre, joder. ¿Están de coña? Yo me acabo de cagar en los pantalones, no os voy a mentir.
¡Encended las malditas luces! Se han olvidado de nosotros. Nadie sabe que estamos aquí. Nos han olvidado de que estamos aquí, ¿vale? Hay cámaras por todas partes. ¡Hala! ¡Eh! ¡Capullos! ¡Poned en marcha el telesilla! ¡Nos estamos congelando! ¡Oh, Dios mío! ¿Y si no pueden ponerlo en marcha? ¿Y si todos se han ido a casa? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tranquilizarte. Me estás poniendo de los nervios. Por cierto, recuérdame que me cargue al capullo del telesilla. ¿Qué le dijisteis exactamente? ¿Qué? Pues nada, yo no le dije nada. Bueno, debisteis cabrearle mucho para que nos haga eso. Sabe que estamos aquí arriba. ¿Y por qué han apagado las luces, Dan? ¿Es parte de su política apagar las luces y asustar a sus clientes? ¡No lo sé! Tal vez haya sido un apagón. Esas cosas pasan constantemente. No se han ido a casa. Eso sería una tontería. Esto tiene muy mala pinta. Vale. En el peor de los casos podría mandar una escalera o algo, ¿verdad? Quizá podría saltar. Ya lo he hecho otras veces. No es para tanto. No va a hacer que vuelva a funcionar, ¿vale? Joder. Por favor, no me grites. No pretendía gritarte. Estas cosas pasan constantemente. Es decir, no creo que dejen a la gente colgando en sillas. ¿Sabéis la demanda que les podrían meter? ¿Qué otra gente? No había nadie más delante de nosotros. No van a dejarnos aquí toda la noche. A eso me refería. ¡Es domingo! ¡Es domingo, joder! ¡No abrirán de nuevo hasta el viernes! ¡Estaremos aquí toda la semana! ¡Oh, Dios! ¡Dios! No vamos a quedarnos aquí. Parker. Parker, mírame. Vamos, es imposible que en una estación pasen estas cosas, por muy cutre que sea, ¿vale? En un momento y nos reiremos de todo esto. ¿En serio? Tengo que hacer pis. Tengo muchas ganas de hacer pis. Sí, ya somos dos. Oh, Lynch, si te la saques delante de mí, puede que vomite. ¿Y qué quieres que haga? No puedo más. ¿Y cómo voy a hacerlo yo? No lo sé. Podemos levantar esto e inclinarnos. ¡Agarraos! ¿Estás loco? ¡Baja la barra! Solo es una barra de seguridad. No sirve para nada. Bueno, me gusta la barra de seguridad y me gusta que esté donde tiene que estar. ¿Y cómo vas a mear? Puedo aguantar. ¿Una semana? ¿Qué? Ella es la que ha dicho que íbamos a estar aquí una semana. Puedo aguantar. Pues yo no. Voy a mear. Es asqueroso, Lynch. Mala suerte, ¿vale? Esto os pasa. Por dejarme aquí tirado con esta ventisca. Mientras esperamos a que este telesilla de Fisher Price funcione.
¡Maldita barra, Joe! ¡Dios! ¡Son como agujas! Habla Cody. Tío, ¿dónde estás? Cerca de Pinewood para recoger a Barnes. No, tío, Barnes acaba de llegar y la montaña está despejada. Vuelve a la base para que podamos irnos. Recibido. Me escuece la cara. La luz volverá enseguida. No, no lo hará. Tiene que hacerlo. ¿Alguien sabe qué hora es? Espera, déjame que vuelva a la taquilla y le eche un vistazo a mi móvil. Vale. Los tres mejores cereales de todos los tiempos. Vamos. Vale, empiezo yo. Crunchberries. Cinnamon Toast Crunch. Por favor, para. Igual es demasiado aventurado decir que Lucky Charms antes de que fueran herraduras. Soy yo, es bastante raro comerse herraduras moradas. Todos se han ido a casa. Y nos han dejado aquí. Tres famosos con los que os acostaríais. Adelante. Uno de nosotros tiene que saltar. Si nos quedamos aquí arriba la semana, moriremos. No pasa nada. No quiero morir aquí arriba, Dan. No. No vas a morir. Te prometo que no. No dejaré que mueras. ¿Vale? Tengo tanto miedo. Tranquila. Oh, Dios mío. No, chicos. ¿Cuál es el mejor regalo de Navidad que os han hecho? Shaina, mi perrita.
Dan. ¿No? Vale. Supongo que me toca. Mis esquís. ¿Lo pilláis? Mis esquís. Oh, ¡mierda! Oh, ¡Dios! ¿Estás bien? No. Mírame. Mírame. Tienes la cara muy roja, se te está congelando. No. Dan, nadie se congela tan rápido. Solo llevamos aquí, no sé, solo un par de horas como mucho. Dan, ¿qué estás haciendo? Voy a saltar. No, no lo hagas. Sí, voy a saltar. Aunque me haga daño, podré bajar y buscar ayuda. Dan, está demasiado alto, no puedes ¿Tienes saltar. ¿Alguna idea mejor? ¿Que saltar? Sí. Sí, podemos esperar hasta que se haga de día. Alguien vendrá, un quitanieves. ¿Para qué van a limpiar la montaña si está cerrada, eh? No estará abierta hasta dentro de 5 días. Dan, no me dejes sola. Puedo hacerlo. Vale. Joe se quedará contigo, ¿vale? Muy bien, él cuidará de ti. No, tío, no lo hagas. Walker, no. Dan, Dan, no me dejes aquí, por favor. Mírame, mírame. ¿Qué vas a hacer? Todo irá bien, nena. Todo irá bien. Vale. Dan, no. No lo hagas, tío. Dan. ¿Recordáis lo que dije sobre que había hecho esto antes? Era mentira. Estoy cagado de miedo. ¡No pasa nada! ¡Puedo arrimarme a Lynch! ¡Por favor! ¡No te quites el abrigo!
trepando por el cable y llegar a una silla más cercana al suelo. Pero ten mucho cuidado, tío. Esos cables están muy afilados. ¿Crees que podrás impulsarte por las sillas? No puedo hacer ni una flexión. ¡Nunca has intentado siquiera hacer una! ¡Tu madre tenía que escribirte notas para que pudieras saltarte las clases de gimnasio! Joe. Sí. ¿Te acuerdas de Shelley Blood? ¿Eh? Ella sí que era capaz de hacer una puta flexión. Lo sé, pero... aunque consiga llegar hasta la siguiente silla, ¿cuántas más tendré que pasar para llegar a una cercana al suelo? ¡Los postes! ¡Los postes tienen escaleras! ¡Los postes del telesilla! ¡Tienes que conseguir llegar a uno! ¡Vale! Vale. ¿Y a cuánto está la cadena del poste? No lo sé. ¡Dadle un segundo, ¿vale? Espera. Espera, ¿y si tú también te caes? Porque si nos quedamos aquí arriba, moriremos congelados y él también morirá. ¡Eh, Dan! ¡Dan, voy a intentar escalar hasta... hasta la silla de al lado! ¡Cariño! ¡Cariño, has sido tú! ¿Qué? ¡Cállate, Dan! ¡Cállate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha sido un lobo! ¡Ah! ¡Dan, eso no ha sido un lobo! ¡Ha sido un coyote o algo así! ¡Ha salido de un puto lobo! ¡Ayuda! ¡La gente les da miedo! ¡Ni siquiera se acercarán a ti, colega! ¡Ayuda! ¡Vamos, relájate! ¿Cuándo fue la última vez que oíste que un lobo atacase en Nueva Inglaterra? ¡No van a... son unos cagados! ¡Y los lobos de por aquí ni siquiera son grandes! ¡Escucha! Podría ser peor, ¿verdad? ¿Cómo podría ser peor? ¡Podría ser el Sarlacc Pit! A Parker se le ha ocurrido algo para romper la tensión, pero... ¡tu chica tiene razón, Walker! ¡Tiene razón! Sí, vale, pero trepa. Por favor, limítate a trepar. ¡Vale, aguanta! ¡Allá voy! ¡Aguanta! ¿Todo saldrá bien, Dan? ¡Qué gracia! Nunca había tenido miedo a las alturas hasta ahora. Vale, ¿qué puedo hacer para ayudarte? No lo sé. Solo sujétame las piernas. No es porque puedas evitar que me caiga. Es más bien un rollo psicológico. Vale. Vale. ¡Oh, mierda! Está alto. Está muy alto, joder. ¿Cómo puedo ayudarte? De ninguna forma. Solo deja de hablarme. Vale. Vale. ¡Vamos allá! ¡Tío, cállate, ¿vale? Muy bien. ¡Es puro hielo! ¡Eh, Dan! ¡Dan, está cubierto de hielo! ¡Pero si lo rompemos, podré llegar hasta lo alto! ¡Vamos! ¡Sí, estoy vivo! ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Tiene más miedo de ti que tú de ellos! ¿Eh? No lo sé, tío. Estoy muy asustado. ¡Lo sé, colega! ¡Lo sé! ¡Ya no siento las piernas! Eso no es bueno, ¿verdad? Es decir, no me duelen tanto, pero... no es bueno. ¡No, no! ¡Está bien! ¡Vas a ponerte bien! Probablemente sea una señal muy mala. Tenemos que moverle. Haz así. ¿Qué? Oh, es como una quemadura del sol. No, creo que se está congelando. ¿Qué? ¿Mi cara ha cambiado de color también? No, no lo sé, no veo nada. No la toques. Para. Pero me pica.
Lo sé, pero si te tocas la cara se te caerá. ¡Tenéis que daros prisa! ¡Lo estoy intentando! ¡Aguanta! Ten cuidado. Intenta no hablar. Vale. Puedo hacerlo. Vale, te tengo. Joder. No mires abajo. Mierda. Las botas pesan un montón. ¡El cable me está cortando los guantes! ¡Puedes aguantar! ¡A mis manos! El cable me ha roto los guantes. Me ha destrozado las manos. ¿Por qué le dejaste saltar? ¿Estás hablando en serio? Estaba demasiado alto. Dijo que podría hacerlo. Tú no intentaste detenerlo. Es increíble. ¿Me estás echando la culpa a mí? No te la estoy echando. Tú eres su novia. Y no te he visto intentar impedírselo, ¿sabes?
Porque no iba a escuchar. ¿Y me habría escuchado a mí? No, le dije que era una mala idea. Le dije que estaba demasiado alto y no escuché que dijeras nada salvo tus lloriqueos. Ni si te ocurra echarme la culpa. ¿Cuánto hace que eres su novia? ¿Un año? ¿Como mucho? Yo llevo siendo su amigo toda mi vida. Deberías... Deberías saber... ¿Qué? Dilo. ¡Dilo! Haber sido yo. No. No, pero es lo que quieres decir. No, eso... No es lo que he dicho. No pasa nada, lo pillo. Lo pillo. Debería haber muerto yo. ¿A quién coño le importa una mierda? No. No. Pero, ¿sabes? Si no nos hubiéramos pasado el puto día en la zona para principiantes, viendo cómo te caías de culo, habríamos bajado más veces y nos habríamos ido a casa. Lo siento. ¿Y si no te hubieras entrometido en nuestras cosas? Si te hubieras quedado en casa y no hubieras intentado inmiscuirte en cada parcela de su vida, quizá mi mejor amigo no estaría muerto ahora mismo. Eso no es justo. No es justo. Lo que no es justo es que mi amigo esté muerto. No va a volver, se ha ido. ¡Que te jodan! Oh, mierda. Mi número es 786. 780. 830. 7860. Sí. Sin duda, llamaré a esa chica cuando vuelva. ¿Sabes qué? Voy a pedirle que se case conmigo. Sin tonterías. La llamaré y le diré: Shannon, soy yo del Telesilla. ¿Quieres casarte conmigo? Nos mudaremos a una casa. Tendremos dos niños y un perro llamado Steve. ¿Y quién va a pagar la casa? Ella tiene un trabajo genial. ¿A qué se dedica? Ortodoncista. Los ortodoncistas ganan un montón de pasta. Sí. Estoy segura de que los dos seréis muy felices. 830. 7860. ¿Quién llama a su perro Steve? Yo lo haré. Pero Steve es un nombre de persona. ¿Quién lo dice? No vas a casa de nadie y oyes: mirad, este es mi perro Steve. ¿Por qué no? Steve es un buen nombre para un perro. Os presento a mi gato Chris. Para gatos no. Solo para perros. Steve. Sí. Shaina tiene que estar hambrienta. ¿De qué pedimos la pizza? Pobrecita. Es muy pequeñita. No entenderá que me he muerto. Creerá que la he abandonado, que me he olvidado de ella. Ahora
ayúdame a que llegue. Se morirá de hambre esperándome. Y todo habrá sido por mi culpa. No se va a morir de hambre. No vas a morir, Parker. Soy la única que tiene la llave del apartamento, ¿sabes? Sí, pero los vecinos echarán la puerta abajo si no para de ladrar. Sí, alguien se dará cuenta. Estará bien. Y tú también. Las dos. Sí. Solo quiero ver a mi madre. Y a mi padre. Creí que estaba soñando. Que todo esto era un sueño. ¿Estás bien? Estoy bien. Tienes la cara más congelada. ¿En serio tiene mal? No la toques, está mal. Ya no me pica tanto, la verdad. Vale, pero sigue sin tocártela. Cuando salgamos de aquí voy a llevarte a un médico para que te curen. Tú también tienes marcas en la cara. También me curarán a mí. No, 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 no. No te la toques, será peor. Bueno, ya es por la mañana. Quizá venga alguien ahora. Aquí. Para el mantenimiento, no lo sé.
Además, si no aparecemos por clase, empezarán a buscarnos. Nadie sabe que estamos aquí. Yo no le dije a nadie que iba a venir aquí. ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! Si pudiera llegar a ese poste, bajaría por la escalera. ¿Cómo vas a trepar con las manos así? No sobreviviremos otra noche. Seguro que no quieres esperar unas horas. A lo mejor tienes razón y tal vez venga alguien hoy. El sol resulta agradable. Primero la congelación. Y ahora nos quemaremos con el sol. Ten cuidado con lo que deseas. ¿Por qué nunca has tenido novia? ¿Qué quieres que te responda a eso? Eres un chico decente. Y le gustas a las chicas, pero nunca has tenido una relación. Sí, hace tiempo tuve una novia formal. El instituto no cuenta. No. Fue en mi primer año de universidad. ¿Quién? Se llamaba Annie. Nos conocimos en el curso de orientación de primer año. Nos mandamos mensajes durante el verano y cuando volvimos a la universidad fue como si saliéramos. La verdad es que conecté con ella. Nos gustaban las mismas cosas y era genial. Le encantaba Aerosmith. Yo los había visto 5 veces y ella 8. ¿Qué pasó? Nuestra peli favorita era la misma, E.T. Éramos almas gemelas, o como coño se diga. Bueno, ¿y qué pasó? Lo que pasa siempre. No. ¿Quieres saberlo? Que se enamoró de otro. Un capullo de una fraternidad llamado Dean. ¿Te dejó por uno de una fraternidad? No. No, la dejé yo. Estábamos en una cafetería, ¿vale? Y estábamos comiendo el uno enfrente del otro.
Yo de cara a la pared y ella mirando a los que estaban detrás de mí. Y no paraba de ver cómo estaba mirando a alguien y riéndose, así que le pregunté. ¿Qué es tan gracioso, sabes? Y le pregunté también, ¿qué coño está pasando? Y me contestó... Dean se está riendo de ti. Así que me di la vuelta, preparado para partirle la cara. Pero solo había un montón de desconocidos, había un montón de caras. Ese chico le estaba poniendo ojitos a mi novia y podía verme. Pero yo a él no. Menuda putada. Nunca me he sentido tan estúpido. Ni tan mala, así que me fui. ¿Te fuiste sin más? Sí, le dije que se riera con Dean y me largué. Qué asco. ¿Sabes? Creo que no debería haberme marchado. Tal vez debería haber aguantado y no haber saltado tan rápido. Pero a veces me siento bastante inseguro y a lo mejor la cagué. Deberías decirle eso. Cuando llegues a casa, deberías llamarla. No puedo. Está saliendo con Dean. Debería haber hecho algo. No podías hacer nada. Me quedé ahí sentada y dejé que muriera. No, no es verdad. No le dejamos morir, ¿vale? No podíamos hacer nada. Saltó para intentar salvarnos, ¿vale? Era el definitivo. El chico con el que iba a casarme. Primer curso. Nuestras madres nos dejaron durante todo el día. Era el primer día de colegio. Ya sabes, sin amigos ni nada. Dan era un niño regordete. No es coña, tenía un culo enorme. Y... bueno, nuestras madres se iban, pero Dan no le soltaba la mano a la suya. Y cuando se fue, se quedó de pie delante de toda la clase, llorando como un tonto. Típico de Dan. Ni te lo imaginas. En cualquier caso, la profesora... ¿cómo se llamaba? La señorita Shiffrin. Bien, pues la señorita Shiffrin probó de todo para que aquel gordiflón dejara de llorar. Y dijo... bueno, quizás haya alguien a quien conozcas en esta clase. Algún amigo con el que quieras sentarte. Así que el muy cabrón me señaló con el dedo y dijo, ¡a él! Y yo no le había visto en mi vida. Pero, por alguna razón, me señaló a mí. ¿Te sentaste con él? Sí, toda la semana. Mi primera semana de cole compartí banco con su culo gordo. Menudo idiota. Nunca dejé que lo olvidara. Dan no ha muerto para que nos rindamos y muramos también. Ayúdame. ¡Sujeta!
¡Sujétate! 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 ¡Se va a caer! ¡No lo hará! ¡No lo hará! ¡Oh, Dios! ¡Mi mano! ¡Oh, Dios, mi mano! ¡Joder! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Eh, Parker! ¿Qué? Necesito que lances mi bastón lo más lejos que puedas en esa dirección. ¿Qué? ¡He dicho que quiero que lances mi bastón lo más lejos que puedas! ¡Lo necesitaré para defenderme cuando llegue al suelo! ¡Vale! Estoy bien.
¡Intenta quedarte quieta! ¡Volveré lo más rápido que pueda! Por favor, date prisa, por favor! Thank you.
¿Estás bien? ¡Hola! ¿Estás bien? Aguanta, aguanta, aguanta. Voy a ir a buscar ayuda. No, no había más coches. La encontré tirada en la carretera justo a las afueras de Mount Holliston. Te la llevo ahora mismo. Aguanta. El hospital está solo a 10 minutos. Todo irá bien. Todo irá bien. Todo irá bien, nena. Todo irá bien.